Sí, habíamos hablado previamente con los jugadores de las situaciones que podemos encontrar en el juego. Cuando un equipo tiene necesidad como la tenía el día de hoy Lobos, aún en calidad de visitante, algo diferente tenía que hacer, buscar el partido, como lo hicieron desde un principio, ¿no? Y así más o menos lo habíamos visualizado el juego. Quizá en cuanto a la posesión de la pelota en ese lapso no la tuvimos tanto tiempo y sin embargo generamos alguna ocasión de gol a pesar de esa situación, ¿no? Después el equipo se fue acomodando mejor el terreno de juego, tuvimos ocasiones que pudimos haber metido y finalmente encontramos el gol con Edgar, ¿no? Pero sí al principio nos costó un poco de trabajo porque salían y nos presionaban, nos tapaban los costados, no encontrábamos pases entre líneas y eso hasta que el equipo se empezó a acomodar en el terreno de juego fue cuando empezó a cambiar el partido. La semana pasada nosotros empatamos y pasamos al tercer lugar después de estar en el segundo. Hoy ganamos y pasamos al segundo lugar porque finalmente los otros resultados y el nuestro también nos permite eso. Quedan dos jornadas y ya pensaremos en cerrar bien el torneo, en quedar lo más arriba posible y aspirar, por supuesto, al primer lugar.